Estamos en la presencia dulce del Señor celebrando la Eucaristía del jueves en la cuarta semana del tiempo de Pascua. Hemos avanzado ya por 4 semanas, 3 semanas y media. Hemos avanzado bien y hemos ido conociendo a esta iglesia que nace, a la iglesia verdadera, la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro. Hemos ido conociendo varios personajes, a Esteban, a Saulo, a Bernabé, a Marcos. Y hoy la liturgia continúa en ese viaje de San Pablo y de San Bernabé. Hoy la lectura realmente tiene un valor significativo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. No olvidemos primero quién es este Juan. Juan, de sobrenombre Marcos, es el que escribe uno de los 4 evangelios, que en un principio, decíamos ayer, se fue al viaje apostólico con Bernabé y con Saulo, con San Pablo, pero viendo San Pablo los peligros que había en el camino, de los que nos hizo nota en la carta a los Corintios, parece que o bien Marcos se asustó y quiso virar, o el mismo Pablo quizá le aconsejó que era mucho para él, que no daba la medida, que regresara a su casa, que volviera con Pedro. No importa cómo fue, la cosa es que Marcos los deja y regresa otra vez a Jerusalén, porque la misión que Dios tiene para Marcos no es la misión que tiene para Bernabé, para Saulo y para otros más. Mientras Bernabé y Saulo se embarcan en la misión de predicar el Evangelio, a pesar de los peligros y los problemas que sí encuentran, a pesar de la cárcel, a pesar de las veces que los apalearon, que los apedrearon, que los insultaron, que los rechazaron, a pesar de todo, predicaron con poder el Evangelio. La misión que Dios tenía para Marcos era otra, la de regresar con Pedro, la de escuchar el Evangelio por los labios de Pedro, la de conocer de primera mano la vida de Cristo y su obra, y la de plasmarla en uno de los 4 evangelios. Por lo tanto, yo puedo tener mis planes y mi proyecto de vida. La pregunta siempre es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto de vida que Dios tiene y quiere para mí? ¿Cuándo ejecutarlo y cuándo detenerme? Porque la obra es la obra de Dios, no es mi obra. Siempre decimos, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es mi opinión, no es lo que a mí me parece, no es cuando a mí me parece. A mí lo que me toca es una apertura, una disponibilidad, un abandono total a esa palabra y luego dejar que Dios sea el que obre. Así, si la obra es exitosa, el éxito es solo del Espíritu Santo de Dios y no debo de gloriarme. No soy el protagonista, no soy el héroe, no soy el nuevo Mesías, solo soy un siervo inútil que hizo lo que tenía que hacer. Así, si la obra fracasa, no tengo tampoco que desanimarme y abandonarlo todo, porque Dios tendrá otros canales, otros métodos, otros medios, otras formas de hacer eso mismo y bien hecho. Y a mí la experiencia simplemente me servirá para entender otra vez que no es mi obra, sino que es la obra de Dios, y que tengo que perfeccionarme en santidad, sobre todo en paciencia y en otras virtudes, para que la próxima vez que me eche a la mar como estos dos, acompañado en la acción del Espíritu, haya éxito en la obra, no por lo que yo soy capaz de hacer, sino por la forma en que yo soy capaz de abandonarme a la medida de Dios. Pablo y Bernabé llegaron entonces a estas tierras y fueron el sábado, buenos judíos en fin de cuenta, a la sinagoga. Estando en la sinagoga, le dan la oportunidad para que ellos puedan predicar, llevar algún mensaje al pueblo reunido. Porque primero, lógicamente, se dirigieron a los cristianos, a los que ya habían conocido algo de esta persona que era Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo hace cuando le dan la palabra? Aprovecharla. Hizo un ademán como silénciense, cállense. Si quieren atender a la palabra de Dios, tienen que silenciar los alborotos que tienen en su mente, en su corazón, en su oído. Esas punzadas puramente humanas de qué es lo que hay que hacer, tienen que silenciar todo eso para que puedan oír e interpretar bien lo que de verdad Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿a qué nos tenemos que entregar según esta primera lectura?
al memorial que San Pablo nos va a entregar. Porque fíjense que lo que hizo Pablo fue contarles a aquellos hermanos todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento. O sea, tenemos una nueva forma de ver las cosas, que es la que Cristo nos va a enseñar. Pero esto no significa que vamos a romper con todo lo que teníamos en el pasado. No es acabar con el pasado de ninguna manera, porque no es esa la manera de Dios. No porque tengo un juguete nuevo, voy a romper todos mis juguetes viejos y entonces me quedo solo con el nuevo, porque los viejos ya no sirven. No porque tengo una amistad nueva, voy a acabar con todas mis amistades del pasado, porque las amistades nuevas son solamente las únicas que tengo que llevar a efecto. No, de las amistades nuevas voy a aprender para hacer una amistad mejor. De mis juguetes viejos voy a aprender para que mis juguetes tengan más sentido y los pueda cuidar mejor. De todo el conocimiento espiritual que traigo del Antiguo Testamento, voy a hacer que el Testamento Nuevo tenga un mayor sentido y la figura de Cristo como el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, el verdadero juez y el verdadero rey tenga sentido salvador y espiritual en mi vida. Trayendo todo el bagaje y las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, voy a conocer, a descubrir y amar más y mejor al profeta del Nuevo Testamento, al que divide los testamentos, Juan el Bautista, y al que nos muestra al verdadero profeta, al Cristo de la gloria. Y eso es lo que Pablo hace. Les explica todas las escrituras, todos los profetas, todo lo que pasó con Samuel, el último juez, todo lo que pasó con Juan Bautista, el último profeta, si quieres, y todo lo que pasa con Cristo Jesús en la promesa que Dios le hizo al rey David. Pasó por los profetas, pasó por los jueces, pasó por los reyes, pasó por los sacerdotes, para todo concluirlo en la figura de Cristo Jesús, que es lo que Él de verdad nos va a presentar. Esa primera lectura queda inconclusa realmente, no la terminamos hoy. Hay que continuar mañana y el resto de los días para que podamos entenderla cada vez mejor. Pero se nos abre entonces al salmo responsorial que tenemos a nuestra consideración. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Pidamos al Señor en ese salmo que podamos cumplir con lo que nos toca. Dios cumplirá con lo que a Él le toca. Y cuando Dios y los hombres se encuentran, cosas maravillosas suceden. El evangelio que hemos visto fue tomado, según San Juan, en el capítulo 13, versos 16 al 20. Llevábamos una secuencia, pero en el capítulo 11 como que lo rompimos y brincamos al capítulo número 13. Lo que significa que tú en casa con tu familia tienes que leer los capítulos que no leímos para que le des hilación a esta historia que estamos llevando. Porque es importante lo que la iglesia quiere enseñarnos hoy en esta cuarta semana, jueves de esta cuarta semana del tiempo pascual. Estamos en la última cena. Jesús está lavando los pies a sus discípulos. Y cuando terminó de lavar los pies, les dijo, les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que envía. De una estrata social, Dios va a sacar un ejemplo para mostrarnos el verdadero protagonismo en la iglesia verdadera. Un solo protagonista, el Padre del Cielo que me ha enviado. Yo como enviado tengo ahora la misión de enviar y te elijo y te envío. No como protagonista, sino solo como enviado. No eres el Mesías ni más que el Mesías. No eres el Dios verdadero ni más que el Dios verdadero. Eres una vasija de barro que lleva dentro un gran tesoro. Por lo tanto, lo que tienes que cuidar es el tesoro que llevas dentro. Porque la vasija de barro en algún momento se va a quebrar, va a morir, la van a enterrar y ya sabemos la historia. Pero el gran tesoro tiene que pasar de generación en generación. Entonces, no creas que porque eres elegido y tienes una consagración particular, ya eres un nuevo Mesías que puedes hablar en tu nombre y decir lo que tú crees o lo que te parece. Siempre tú estás llevado a la medida de aquel que te envía,
y vas a hablar en directo la palabra del que te ha enviado. No lo digo por ustedes. Y va a añadir un elemento profético. Yo sé bien a los que yo he elegido. Yo sé muy bien a quién elegí, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Lógicamente está haciendo alusión a aquel texto bíblico que dice: a quien yo le entregue este pan untado, o el que unte en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. Fíjense, Marcos se asustó ante la misión que tenía de frente y abandonó la misión para irse a cumplir otra misión diferente en favor del reino de los cielos. Judas se asustó de la misión que tenía de frente y abandonó la misión para irse a traicionar a Jesús, a venderlo por 30 monedas de plata. Te toca a ti y me toca a mí. Tal vez también nos asustamos ante la misión que tenemos de frente. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿La de irnos a cumplir con otra misión que Dios tiene para nosotros? ¿O la de abandonarlo todo, abandonar el reino, dejar la iglesia verdadera, irnos a otras sectas o incluso a fundar otras iglesias, a abandonar la verdad, el todo por una parte, y entregar al Mesías y venderlo por nuestros caprichos y nuestros intereses personales? Tienes hoy que elegir como cuál de los dos vas a accionar. Como Marcos, que se fue a escribir un evangelio, o como Judas, que se fue a intentar destruir la obra de Dios. Tienes que decidirlo, porque de acuerdo a esa obra es que vendrá sobre ti aquello de: vengan a mí, siervos fieles, benditos de mi Padre, o apártense de mí, yo no los conozco. Les digo, ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. ¿Qué dice ahí? Todo lo que pasa en tu vida, lo bueno y lo menos bueno, tienes que aprovecharlo para llegar a Cristo Jesús. Lo bueno, en alabanza, en gloria a Dios, en bendito sea mi Jesús, y en aceptar que Dios está de nuestra parte. Y lo que nos sucede, entre lo que no nos gusta, para aprender la lección, dejar el mal camino, el pecado, y volver siempre a la casa de papá. El que me recibe a mí, recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y el que me ha enviado es veraz. Que esta palabra de Dios, tocando nuestro corazón, nos mueva a todos a la santidad y podamos convertirla en obra. Y desde esa obra podamos salvar almas para el reino de los cielos. Todo lo demás vendrá.